llamo Rafael Arista y soy el patrón de la Almadraba. Soy Sergio y yo soy el jefe de equipo de los buzos. Mi nombre es Francisco José Cubierta Rivera. Soy buzo profesional, patrón. Soy Juan Jesús Galán y soy marinero de la Almadraba. Soy Chema Viernes y soy uno de los buzos de la Almadrabeta. Soy Miguel Ángel Guerrero, soy buzo de aquí de la Almadraba. El equipo está compuesto de 20 personas. Antes de embarcar hacemos hielo. Y luego, pues para más. Y cuando llegamos, pues preparamos equipo, preparamos trajes, preparamos reguladores, preparamos, bueno, todos los equipos de lo que buceo, cargamos botella, que hay que recargarla todos los días. La cargamos por la tarde, lo que pasa es que por la mañana le pegamos unos chuchoncitos para que estén completas, ¿no? Y nada, y la cargamos en la lancha, recargamos todo el equipo en la lancha, recargamos el tanque de gasolina. Y nada, y estamos preparados para irnos a la aventura. Preparamos el personal para meter en unas redes que se llaman las redes de ahorra. Y a continuación, hay un poquillo de baje, ¿sabes? Pero bueno. A continuación, todo el pescado lo arrastramos para el este, que es para Levante, ¿no? Para acá, para el copo. Y ahí ya hacemos las levantadas y empezamos a sacar pescado. El trabajo nuestro conlleva desde el agua hacia abajo. En el barco, desde este barco nos ayuda. Este barco es cuando llegamos, abarloamos allí a los dos barquitos. Una vez que está abarloado, nosotros levantamos el copo, amarramos el copo y esperamos hasta que diga el capitán. Nuestro trabajo día a día como buzo es llegar a la Almadraba. Somos cuatro buzos. Tres de nosotros se encargan, vamos, dos de nosotros mejor dicho, se encarga de revisar lo que es la rabera, que son eso de unos 600, 700 metros, 800. Y la hacemos con un cabo que llevamos en la popa, la hacemos colgado. Uno de los buzos lleva la lancha y el otro va colgado atrás. Y vamos mirando lo que es el tema de las tortugas, los pez luna, cualquier cosa que se nos pueda enganchar para liberarla. El trabajo del buzo en la Almadraveta es desde que llegamos allí, tenemos que revisar redes, a ver si hay alguna tortuga, a ver si hay algún pez luna enganchado. De eso se encargan mis compañeros, tienen que revisar con la lancha y los quitan. También tenemos que tirarnos en el cuadro, ¿vale? Para ver qué tipo de pescado hay y qué cantidad aproximadamente, y para avisar al capitán de la Almadraba y para el día siguiente preparar las tinas de nieve que hacen falta y hacer el procedimiento para hacer la levantada y sacar pescado. Somos los primeros en salir normalmente, tenemos que ir a revisar a la Almadraba en las redes, que no haya tortuga, que no haya peces lunas enganchados. Y aparte también mira a ver qué cantidades de pescado hay en la Almadraba para comunicarlo al capitán y que él inicie los preparativos.
cuando nosotros le mandamos tirar la red, tiran la red para que el pescado que nosotros opinamos que ya está dentro del pescado, pues entonces cierran el sitio para que el pescado no se salga. Se llaman las redes de ahorra. Una vez que diga el capitán que nos vamos, yo soy el patrón de la lancha de los buzos. Yo voy con los buzos, me embarco en los buzos, los llevo a su sitio, ellos se preparan, se tiran para abajo y yo me pongo a dar vuelta con la lancha para poder ayudarlo a ellos a que puedan meter el pescado. Nosotros los marineros arriamos una red, que le decimos arría, soltamos las redes y volvemos a esperar en el sitio. Yo ya paro de dar vuelta ahí para que el pescado no se vuelva tan muy loco y ya me quedo parado hasta que sale otra segunda boya, que soy yo el que la recoge las boyas. Nos tiramos desde la parte de la cámara, hay tres partes, o sea, tres partes en lo que es el cuadro, ¿no? Está la cámara, el buche y el copo. El copo es la única parte que tiene red completa. Lo demás tiene, digamos, paredes, ¿no? Tiene boyas arriba y cadena abajo y la red en medio. Entonces, empezamos desde la cámara, nosotros los buzos nos tiramos los cuatro buzos, con la lancha empiezan a dar vuelta, ¿vale? Para asustar el pescado desde la parte de arriba y nosotros desde la parte de abajo con unos pitos que llevamos con las botellas, pitamos, pi, pi, y asustamos, intentamos asustar el pescado para echarlos a lo que es la parte de lo que es el buche. Y vamos a media agua del fondo, lo que es a media agua, y vamos con unos pitos y la lancha va dando vueltas por arriba y nosotros con unos pitos vamos haciendo una pantalla de burbuja y el pito suena debajo de agua, suena como un pato, cuac, cuac. Lo que hacemos es empujar el pescado hacia la parte del buche. Luego en la parte del buche tenemos arriba dos lanchones que tienen una red que le llamamos la red de ahorrar, que lo que hacen es cuando uno de los compañeros suelta una boya hacia arriba, esa red nos la tiran al fondo y ahora se hace una pantalla. Ahora los buzos nos vamos a los laterales de la almadraba, que se llama las fajas, fajas de tierra y fajas de fuera, y lo que hacemos es ya cerrar lo que es los laterales y empujar el pescado hacia el copo. Una vez que llegamos a la mitad de la almadraba, arriba los botes, nos echan una red que llega al fondo y la vamos guiando también, la acompañamos y llegamos hasta el copo y ya allí pues se suben las puertas sotanas y se queda el pescado encerrado. Ya está, y ya saldríamos y ya se iniciaría la levantada. Una vez que están las puertas levantadas, nosotros nos ponemos todos en fila, los botes en los laterales y las sacas en medio. Y empezamos a hacer la levantada. Empezamos a levantar la red hasta que llegamos matados. Y ahí muere el pescado. Una vez que muere el pescado ahí, el marinero y el foncu, que es el gruista profesional, con el salabá empieza a coger pescado y lo metemos en una tina. Nos metemos dos o tres marineros en las tinas y empezamos a clasificar pescado. Según donde nos diga el capitán, quiere las mervas aquí,
quiere la albacora aquí, quiere los bonitos aquí, pues nosotros vamos haciendo eso. Hasta que vamos llenando uno a uno, uno a uno, uno a uno, y echándole nieve. Tal y como vamos clasificando, cuando hay un, pues volvemos a echar nieve. Nuestra misión es procurar que no se vaya el pescado, que la red que ellos han echado, que vaya bien, para que el pescado no se salga de donde lo hemos metido. Ya subimos arriba y se inicia lo que es la levantada, que ya es los dos lanchones más la zacá con todos los compañeros, vamos tirando de las redes hasta llegar al matador. En el matador ya, con una zaranda que tiene un barco, se va cogiendo el pescado y se va metiendo en tina, seleccionando cada tipo de pescado. Y hay mucha cantidad, pues tardamos 3 o 4 horas en sacar pescado. Si hay poca, pues menos tiempo, ¿no? Y de ahí dejamos aquí una pequeña cantidad en la loja de Ceuta y el resto va para la península. El trabajo de los buzos es primordial, porque ellos son los que arrasan el pescado y el que nos, los que nos avisan cuando ya está el pescado para coger. La marea influye bastante, porque si te encuentras mucha marea, como es el caso aquí en la zona donde estamos ahora, la almadraba, aquí hay mucha marea, mucha marea. Mucha marea quiere decir mucha fuerza de corriente, de marea. Entonces, ¿en qué manera influye? Pues, oye, es mucho más trabajo para nosotros. El viento influye mucho, muchísimo. Porque los barcos tropiezan unos con otros y se rompen. El viento no influye mucho en la pesca, ¿no? Y entonces, si no calma un poco, no tenemos que ir para tierra. El trabajo de los buzos, cuando no hacemos levantar, es pues revisar la rabera,
que tiene unos 700, 800 metros de larga, por si se engancha alguna tortuga, algún perluna. Después, cuando se revisa eso, bueno, si hay alguna rotura, tenemos unas agujas que las cogemos y cosemos las redes. Si hace falta poner alguna bolina, si hace falta poner alguna boya, algo que se rompa, ¿no? ¿Influye el temporal? Pues claro, no es lo mismo lluvia que viento, que ola, es diferente. Puede influir, puede mejorar, pero vamos, muy pocas veces, a no ser que seamos un agosto, que esté el agua calmada, por lo demás desde agosto para adelante es el día que estáis viendo ustedes. Mal tiempo, mucha lluvia, mucho viento. Hemos venido muchos días a cuenta del temporal, a cuenta de la marea, pues hemos tenido que dejarlo para el siguiente día. Mira otra vez cuando es la marea, porque cada día 45 minutos es lo que cambia. 45 minutos más tarde, 45 minutos más tarde. Por eso la marea es de por la mañana, muchas veces a la mediodía y muchas veces por la tarde. Lo malo de este temporal ha sido el vendaval, que al no ser un viento de poniente ni de levante, al venir de vendaval, puede llegar a romper las redes. Aparte de romper las redes, puede salir algún compañero herido. Porque cuando estamos trabajando con la zaranda, los barcos están zambudeando de un lado para otro y el que lleva la zaranda no lo puede controlar. Entonces, es peligroso porque además es de hierro, le puede dar a un compañero en la cabeza y puede pasar algo grave. Los barcos se chocan, la gente se puede resbalar, se puede caer y se pueden pegar golpes. El temporal debajo de agua normalmente no influye mucho porque no hay viento, no hay nada. Las mareas sí, es lo que nos influye a nosotros. Que no podamos hacer la levantada o la ahorrada, o sí, o se nos complique, o nos tire para un lado, o nos tire para otro. Trabajo peligroso. Es muy duro, porque la más dura. Hay gente en tierra que no entiende de papas de estas cosas y aquí es muy duro, la verdad que es muy duro. Sobre todo nosotros los que vamos a navegar, que es Foncu, Camello y yo. Y todos los días cruzar el estrecho no es tan fácil, la verdad. A nivel físico es bastante cansado. Es un trabajo de mucho esfuerzo. Lo más difícil de ser buzo, digamos, es la almadraba, porque nosotros somos buzos profesionales y también hemos estado trabajando en otros tipos de trabajo. Pero aquí la almadraba, pues en el tema de las redes, de que te puedes enganchar con la botella, ¿sabes? Los días que el agua está turbia no se ve y no sabes lo que te va a encontrar. Algunas veces nos hemos encontrado un tiburón, tiburón martillo normalmente, pez espada, que tienes que gastar cuidado, ¿sabes? Muchas veces, ¿esto qué es? O simplemente una sombra y al final es un perluna gigante, como hemos sacado hace unos meses, sacamos el perluna, uno de los más grandes del mundo, 2.500 kilos. Un día que estábamos sacando mulas, peces luna, sin quererlo había una mantarraya, digamos, pequeñita, la pisé sin querer y me clavó el aguijón en la pierna. El tema de redes es bastante fastidioso, y más cuando debajo del agua está que no se ve nada. ¿Por qué? Porque te puedes llegar a enganchar. Y, por ejemplo, como nos pasó hace poco, que estábamos debajo de agua y de repente cambió la marea y la red se nos echó encima. Nosotros, gracias a Dios, ya llevamos muchos años de experiencia y sabemos solventar esos problemas. Lo más bonito que me ha pasado ha sido cuando vimos un tiburón ballena, que era de 11, 12 metros y tuvimos que sacarlo. Para mí eso ha sido lo más bonito. Además, que la gente paga para irse a otros países para poder ver a ese tiburón y nosotros hemos tenido la suerte de tenerlo aquí.